Bienvenidos a todos a la tercera edición de Sevilla Minds. Sevilla Minds es un evento coordinado, ideado por la asociación Sevilla App, de la cual aquí hay varios socios. Sevilla App es una asociación muy joven que se armó hace apenas 6 meses y que ha ido reuniendo varias actividades que ya estaban en curso y programando nuevas como es esta o haciéndose cargo de Startup Weekend que sucedió hace una semana. El objetivo de Sevilla Minds es vincular personas que están profesionales, que están trabajando en torno a los topics de la asociación, a los temas principales, conocimiento, tecnología, cultura empresarial y bueno, charlas con ellos una vez al mes. Ya tuvimos a Luis Rey, director del Francisco de Paula, hace 2 meses. El mes pasado vino Antonio Jiménez, gerente de turismo. Esta semana tenemos con nosotros a Tom Horsey y el mes que viene pues tendremos a Alejandro Rojas. El formato de los encuentros es, por un lado, una presentación por parte del invitado, una entrevista Teresa Suárez, y luego haremos un moonshot, ¿vale? Se le ha dicho al invitado que tiene que traer un disparo a la luna, una utopía o aparentemente utopía que podamos construir entre todos los que estamos aquí, por eso están esas pizarras ahí detrás. Intentaremos ver cuáles son los pasos para conseguirla, cuáles son los aspectos que no apoyan tanto y cuáles son los aspectos de la ciudad, siempre suele estar relacionada con Sevilla, para alcanzarla. Por lo tanto, pediremos vuestra participación, se pueden hacer preguntas, vamos a intentar que todo vaya en el tiempo máximo que está previsto, en torno a 1 hora y media, 1 hora 45, y como en otras ocasiones, pues el tercer tiempo, continuar con el networking e incorporarnos a un grupo mayor de gente, será en el Silicon Drinkabout, que esta semana es en el Onix de la calle Adrián. Por lo tanto, bueno, pues estáis todos invitados a uniros al Silicon, que es otra actividad de Sevilla. Y creo que poco más. Te doy testigo, Teresa. Perfecto. Y comenzamos. Gracias, Jaime. Gracias por acompañarnos en la tercera edición. En primer lugar, a nosotros nos gustaría un poco, para poner el contexto, hay mucha gente que te conoce aquí en la sala, pero también hay gente que un poco le gustaría saber qué has hecho en los últimos 3-5 años reseñables, que a ti te gustaría poner sobre la mesa en la línea de lo que vamos a tratar hoy aquí. Vale, pues muchas gracias a vosotros por la invitación. Yo soy inglés, si nadie se ha dado cuenta, como me he dado cuenta, que llevo aquí ya creo que son 19 años en total. Empecé trabajando en una agencia de publicidad, pasé a montar mi primera empresa en el año 2001, relacionado con entretenimiento móvil. Y bueno, hemos seguido llevando eso a cabo en los últimos 3 a 5 años. Digo eso porque da un poco de fundación al resto, ¿no? En los últimos 3 a 5 años, pues ya formamos, ya en esos años, desde 2001 hasta 2010, habíamos montado, o yo había montado con algunos socios, uno en dos principales, había montado varias empresas, algunas fracasaron, pero había tres que seguían funcionando muy bien, que uno dedicado a la publicidad online, uno todavía dedicado al entretenimiento móvil y otro que trabajaba como consultor de marketing, un poco más local, ¿no? O los clientes eran un poco más locales. Y entonces, pues, yo era el enlace entre las tres empresas, dos eran mías y uno era con un socio. Y entonces, pues, formamos un grupo, ¿no? Para dar un poco de sentido a lo que estamos haciendo y dar sinergias entre los equipos, ¿no? Sin problema.
Entonces ya formamos el grupo y se empezó a fijar pues, el gerente, digamos, para cada empresa. Traímos un CEO para la parte de publicidad online desde Egipto, que para venir, el resto era gente, digamos, interna, que íbamos avanzando internamente en las empresas. Y ya estaba como funcionando bajo control, ¿no? Porque yo no necesitaba, digamos, tanto de mí ni de mi socio en la parte de publicidad online. Por lo que en los últimos 2 años, eso podemos decir ahora hace como 5, en los últimos 2 años lo que hicimos era empezar a mirar otros negocios donde nosotros podríamos aportar valor que no necesariamente eran directamente ligados a lo que era el marketing y la publicidad, pero que necesitaban de marketing y publicidad. Podían salir algunas cosas un poco raras, ¿no? Yo intenté solo de montar una, bueno, tengo todavía una cadena de tintorerías, porque me parecía que era un negocio totalmente antiguo, tradicional, que donde cabía la posibilidad de aprovechar el marketing digital, que no funcionó muy bien, pero bueno, que ahí está. Un museo que compramos de otro empresario, que lo que queríamos hacer ahí era crear, digamos, marca y sacar el negocio del museo del espacio físico, y en hecho estamos, ya tenemos una tienda, tenemos una serie de cursos que damos, paseos guiados por Barcelona, es un museo en Barcelona. ¿Qué más? Luego nos metimos en, digamos, un poco en el mundo startup, porque me di cuenta que yo no tenía ya energía ni tiempo para montar todas las cosas solas. Entonces pues, tenemos inversiones en una empresa de intérpretes, de traducción online. Tenemos también una inversión en una empresa de desarrollo de aplicaciones móviles. ¿Qué más? Hay un pasaje por ahí. Tenemos uno que estamos a punto de lanzar de un servicio a través de mensajería instantánea, otro que es de influencers, de YouTubers en concreto, una plataforma para la gestión de YouTubers. Hay uno más que se me olvidó. Está en la presentación que hice, pero bueno, que lo olvidó. Y digamos eso, seguimos trabajando, realmente mi trabajo de día, podemos decir, es seguir trabajando una fábrica de software, no sé cómo podría olvidar eso porque es bastante grande. Y entonces pues lo que yo hago en mi trabajo de día sigue siendo realmente la parte de marketing digital, más quizás enfocado ya en lo que son las sinergias entre las distintas empresas y lo que son las tecnologías. Tú sabes que realmente para ver, digamos, el medio o largo plazo, tienen que salir un poco del día a día. Y los que están metidos en el día a día, es decir, los gerentes y los directivos de las empresas en el día a día, pues no lo ven. Entonces, pues, yo ayudo, digamos, en ese sentido, entre las empresas también, crear esas sinergias y lanzar, digamos, o poner en marcha las tecnologías que creemos que nos pueden ayudar en el día de mañana. Básicamente ya está. También la empresa de la que estamos hablando, Crisis por Media, ha apoyado iniciativas como el Startup Week en su última edición. También. Que es relevante en este foro, que es importante mencionar. Sí, bueno, nosotros, los negocios en los cuales estamos metidos, requieren de gente con mucha proactividad, mucha iniciativa, con una visión, digamos, del mundo entero, no, ni de Andalucía, ni de Sevilla, ni de España, pero realmente del mundo entero, porque son negocios donde nuestra competencia es global. Es decir, yo qué sé, la publicidad online
ahora mismo Carly está en una comida de trabajo y estaba hablando hoy de cómo va Black Friday, en concreto sobre el tema de vídeo, ¿no? Y dice, bueno, a su momento hemos hecho, a las 11 de la mañana habíamos hecho $15,000. Digo, vale, y normalmente, ¿cuál es el porcentaje que vemos en el resto del día? Y me dice, bueno, que estamos esperando hasta que se levanten los americanos. ¿Sabe que es un negocio totalmente global? Nosotros vemos dos picos en el día. Bueno, realmente deberían ser tres, ¿no? Si deberíamos tener Asia, Europa y Estados Unidos, o lo que es las Américas en general, ¿no? Pero vemos el pico claro, desde como las 9:10 de la mañana en estadísticas, cuando se conectan todo el mundo en Europa, y lo vemos claramente cuando se conectan, bueno, lo vemos, digamos, dos veces, son dos pequeños picos cuando se conectan en la costa este, y luego es cuando se conectan en la costa oeste. Entonces, como necesitamos gente de ese estilo, y como estamos en Sevilla, por nuestra oficina principal está en Sevilla, porque tenemos oficinas en Tel Aviv, en Londres, en Eslovaquia, en Malta, en el Distrito Federal de México, hemos tenido en Buenos Aires, tenemos cosas en Hong Kong también, pero como realmente la oficina central está aquí por razones personales mías, familiares, pues no sé, es muy importante, digamos, un ecosistema de gente de ese estilo, ¿sabes? Gastamos internamente en la empresa bastante información. No nos, realmente hasta cierto punto, no nos preocupa demasiado que la gente se vaya, porque esperamos que pueden volver o que pueden dar a crecer ese ecosistema de lo cual necesitamos. Y entonces, pues, por eso, cosas como lo de Sevilla Startup y me parece estupendo. Estupendo. Nos has hablado de varias empresas de base tecnológica, de grupos de desarrollo de software y algunas startups en las que tienes un poco el interés y los negocios. Centrándonos en la ciudad, ya has comentado que tu oficina principal está aquí y esos negocios pues tienen su base aquí. ¿Qué crees que ofrece y qué le puede faltar a la ciudad por entrar ya directamente en Madrid? Es que eso va un poco enlazado con mi moonshot, es decir, que no sé si debo contestarlo ahora mismo porque yo creo que me voy a dejar esa pregunta en concreto para un poquito más tarde. Lo vamos a dejar. Vale. Otra de las cosas que también has comentado es la parte de las personas, de la importancia del talento en tu empresa. Tú que estás en la calle, estás en los eventos, ¿y qué nivel de... hablábamos del talento de la ciudad, ¿crees que realmente aquí hay ese tipo de perfiles? ¿Cómo habría que detectarlo? Y... Esa es la clave, ¿no? Que si existen esos tipos de perfiles. Yo creo que cada vez más existen personas con esas inquietudes realmente de vida, ¿no? Si tú tienes inquietudes en cuanto a conocimiento, en cuanto a culturas, en cuanto a idiomas, en cuanto a tecnologías y todo lo demás, eres ese tipo de persona. Al final vas a ser una persona un poco activa, ¿no? Empieza a haber más personas con esas inquietudes. En ese sentido, yo creo que, y suena muy mal, pero la crisis ha ayudado mucho. En la gente estaba muy cómoda, hay una generación que se han puesto las pilas. Creo que Erasmus ayudó muchísimo también, que yo, nosotros como empezamos en 2001 y como la mayoría de la gente, pues como no hay experiencia en lo que nosotros hacemos, ya empiezo a ver un poquito, ¿no? Pero cuando empezamos no había nadie sabía de móvil en el año 2001 aquí, ¿no? Bueno, hay otra empresa en Era, pero que ellos también estaban empezando en ese momento. Entonces, casi todo el mundo venía directamente de la universidad. Entonces, tenemos como dos bloques, podemos decir, de personas. Tenemos los que tienen de 30 a 40, un poquito más, que son los que entraron con las primeras empresas. Y tenemos los que van, estoy hablando un poco, generalizando un poquito, ¿no? Pero tenemos los que van como de 20 y algo hasta 30 y algo, ¿no? Y se ve una diferencia brutal entre un grupo y el otro, en cuanto
nada de inglés, realmente, algunos un poquito, pero bueno, creo que comparado con la segunda tanda, muy poco. Y en esa tanda de 20 algo a 30, pues sí lo hablan, sí son un poco más activos. Se tiende quizás a eso de relajarse un poquito más que quizás lo que yo por cultura inicial, y ya 19 años son muchos años aquí, solo tengo 42, casi la mitad de mi vida, pero bueno, quizás relajarse un poquito más de lo que estaría acostumbrado o se pensaría que sería en Inglaterra. El ser humano es así, al fin y al cabo. Entonces, empieza a ver, es quizás la respuesta. Todavía no lo suficiente, todavía la gente no da suficiente importancia a los idiomas. Es increíble la cantidad de gente que te envía un nivel alto de inglés y le envías un email, dice que vente para entrevista, y dicen, ¿me vas a estar en inglés? Y digo, bueno, sí, una parte puede estar en inglés, y tú, que yo hablo muy mal. Y bueno, en tu currículum pone alto nivel, ¿no? Que eso no sigue pasando, pero bueno, ya cada vez un poquito menos. Entonces, bueno, empieza a hablar, ¿no? Centrándonos en lo que es la cultura empresarial y la cultura emprendedora, como dos cosas diferentes, o si quieres, como dos cosas que van de la mano, o por lo menos debería. También teniendo en cuenta tu perspectiva internacional, que aunque estés aquí, estás viajando, estás visitando empresas en todo el mundo, ¿qué nivel de desarrollo ves en la ciudad o qué evolución has visto, has vivido en estos 20 años en la ciudad? Bueno, ¿qué evolución he visto? La evolución ha sido muy importante, ¿no? Que en algunos, en, de algún modo, por mal, yo realmente empecé a decir que me vino un poquito, llevo 20 años viviendo en Sevilla, porque vino con 18 años inicialmente para aprender español, era el año 91. Y cuando yo, la gran diferencia veía como del año 91 hasta que volví en el 96, quizás hasta empecé con las empresas en 2001-2002. Que yo me acuerdo de que en 91 tenía esa sensación que nadie pitaba cuando el tráfico iba a su ritmo, la gente se despreocupaba tanto un poco del tiempo y tal, un poco como tenemos oficinas en Malta, un poco como la vida actual en Malta, que realmente es muy cómodo, muy simpático, ¿no? Entonces, en ese sentido ya, sobre todo en los años 2000, pues se notaba esa diferencia, ¿no? Ya el dinero importaba más que quizás la cultura o más que la cultura local y tal. Y ya, pues con la crisis, pues quizás ya la gente se ha habido otro cambio hacia la productividad, que yo creo que hasta que llegó la crisis, no sé, nadie se preocupaba por la productividad, ¿no? Lo típico de que la cantidad de comidas que he tenido, que la gente ha dicho, ah, mira, que vamos a pedir cerveza, ahora vino, ahora copas, ahora pacha, que fue brutal. Así que, y tú empiezas con un agua, un vaso de agua y terminas andando así a tu casa, ¿no? Que eso fue pre-crisis, ¿no? Y porque la productividad era fácil, ¿no? Entonces se ve que hay a nivel empresarial ya hay un enfoque bastante importante aquí en la productividad, que creo que ayuda en general, ¿no? Porque cuando la gente tiene ese cambio de cultura profesional en las empresas, pues también lo tienen los trabajadores y van pasando a los demás. Y en cuanto a quizás la segunda parte de la pregunta, el emprendimiento, quedará claro a todos, ¿no? Pero que hace 10 años todos querían ser funcionarios. Que hasta, a mí me sorprendía, que no me flipaba, que digo, ¿cómo que todos quieren ser funcionarios? Como todos los ingleses que quieren ser banqueros, ¿no?
Los que van a Londres, o serán Kerr, o entrarán en la bolsa, o entrarán por el mundo instante. Y aquí era que todo el mundo quería ser funcionario. O sea, a mí me alucinaba al principio. Y ya también, pues claramente con la crisis, pues eso ha cambiado. Y ya parece ser que por lo menos los que salgan de la universidad, muchos quieren ser emprendedores, muchos quieren lanzar un startup. Ya es como la cosa guay. Eso lo veo muy bien. Mientras, y aquí hay un problema, mientras se acepta que se vaya a fracasar. Y no digo ellos, claro, tú eres el centro de tu propio mundo. Es decir, tú tienes que ser consciente que si tú fracasas, es porque 80% o 90% de las empresas que nacen fracasan. Así de claro, que no hay más, ¿no? Pero también tu entorno. Es decir, que el entorno cultural y legal. Yo tengo una empresa que al final tuvimos que cerrar, que solo servía para pagar impuestos. Cuando yo la cerré, dije, aquí he emitido 250.000 euros, he pagado 160.000 euros en impuestos, y que no me dejen desgravar porque lo hice como individuo. Y llevo mi proyecto con 2 años y medio en concurso de acreedores y todavía no se ha resuelto. Digo, es que todo eso tiene que cambiar para que realmente aflorezca ese espíritu emprendedor que se mantiene en el tiempo, ¿no? También va en la línea de lo que queríamos comentar. Estamos viendo claramente un cambio en la forma de crear empresas, en el ecosistema en general, en torno a los eventos. Se han creado, no sé, en los últimos años, no sé el número de aceleradoras, pero cada vez sale una aceleradora de debajo de una alfombrilla. Entonces, no sé si por ahí va lo que estabas comentando de la parte a lo mejor negativa, si eso es algo malo, si es una burbuja, ¿cómo crees que puede evolucionar esto? Si no se llega a aceptar lo que comentabas del tema del fracaso también. Vamos a ver, que burbuja. Me parece que hay, más bien que una burbuja, yo creo que hay sobreinflado las expectativas en cuanto a valoración de los startups. Eso sí es algo que noto. Que hay gente que me viene a mí con una empresa que no ha empezado a facturar y intentan decir que vale 800.000 euros. Y bueno, yo tengo una empresa que lleva 13 años, por lo cual yo estaría encantado que alguien viniese con 1 millón. ¿Sabe qué? Y está ganando dinero hoy y lleva 14 años ganando dinero. Es decir, que me parece que ahí hay quizás las expectativas en cuanto a valoración. Sí, está un poco inflado, pero burbuja, hay muchas oportunidades. Es decir, que el mundo está cambiando y va a cambiar más. Es decir, que tú dices en los últimos 3-5 años que he hecho yo a nivel empresarial, ¿no? Realmente las empresas han seguido igual. Pero también hoy, en la comida que estaba teniendo con el CEO, hablamos que el año pasado, toda nuestra facturación, el 95% de nuestra facturación en publicidad online venía por 3 principales sistemas, ¿no? Tecnologías que estamos utilizando. Nosotros no trabajamos con ninguna de esas tecnologías hoy en día, ¿no? Y eso en un año. Es decir, que nosotros hace 2 años pues se trabajaba firmando contratos en papel, que se enviaba por fax o escaneado, se montaba una campaña manualmente, o quizás el propio cliente lo montaba manualmente, etcétera, etcétera. Ya son máquinas, ¿vale? Lo que es la publicidad online, digital, es todo máquinas. Máquinas haciendo subastas en tiempo real para la compra de impresiones o tal. El otro día estuve en Singapur y me dice que en Australia ya están haciendo esa compra programática en carteles, ¿vale? Es uno de los primeros sitios en el mundo de hacerlo. Es decir, esas son máquinas comunicándose con máquinas. Humanos están montando bueno, hasta cierto punto ni la estrategia, porque le dejas a la máquina sobre los datos que reciba. Pero
eso de las máquinas haciendo los trabajos y los humanos poniéndolos en marcha, va a pasar todo, ¿no? Yo qué sé. Ya, bueno, ¿qué fue? Hace 2 días el PIB en Madrid con el coche autónomo. En Singapur también el tema de los autobuses, ya hay algunos autobuses que se están probando, que se conducen solo. En Nevada, que ya se puede tener camiones que pasen por Nevada sin conductor. Es decir, aquí en Renault, en la fábrica, me consta que ya hay 2 columnas con manos que están haciendo los trabajos íntricos de manuales de mano, que hasta el momento pues no había robots capaces de hacerlo, ya lo están haciendo. Es decir, que este es un cambio que va a afectar casi todos los trabajos, y entonces necesitamos de nuevas vías, de nuevos tipos de empresa, pero también va a abrir muchas oportunidades, ¿no? Lo típico de Big Data en general está abriendo oportunidades por todas partes. Entonces yo creo que decimos burbuja, porque sí, quizás hay una burbuja en cuanto a valoraciones, pero burbuja en cuanto a oportunidades, y no. Yo, ayer leí, mirando el tema de Big Data, leí un artículo de una empresa inglesa, que ya me metí en la página, que te puede decir por el código de una bicicleta si se ha robado. Y básicamente está cogiendo la información de 3 APIs que hay, de páginas web que la gente sube si se le ha robado la bici, y de la policía, porque la información de la policía está de denuncias, está puesto online, porque pues ahí la gente puede ver si la bici que van a comprar es robada o no. Pues eso es un nuevo negocio, eso no existía hasta que se abrió la oportunidad de acceder a los datos, ¿no? Es decir, cuanto más oportunidades hay. Estamos trabajando ahora mismo en un proyecto que se va a hacer en 2 semanas de cubos de basura, de saber qué cubos están llenos y tal. Hay algunos pilotos esto en distintos sitios, pero ahora se va a hacer uno en 2 semanas para organizar las rutas, para que se vaya solo llegando y vaciando los cubos de basura que realmente lo necesitan. Imagina. Hablando más concretamente de empresas de marketing digital en Sevilla, ¿cómo crees que hay un campo todavía grande por desarrollar en torno al marketing digital? ¿Cuál puede ser la evolución del sector en la ciudad o la perspectiva tuya? Vale, el marketing digital es muy complejo, ¿no? Porque cubre muchísimos campos, ¿vale? Si solo miramos redes sociales, ¿vale? Pues pasamos de un Pinterest hasta un Vine, hasta un YouTube, hasta un WhatsApp, hasta un Facebook, hasta un Twitter, hasta un Instagram. Es decir, que todos son redes sociales, pero cada uno totalmente distinto. Desde los que he comentado, un LinkedIn, es decir, cada uno es totalmente distinto. Cada uno tiene la forma de trabajarlo, la forma de optimizarlo, el público quizás objetivo en algunos casos es distinto en uno que otro. Entonces, y eso son solo redes sociales, ya no hemos empezado a pensar en otras cosas. Entonces, realmente para hacer todo ese trabajo bien, necesitas estar especializado en una línea concreta, o necesitas tener muchos especialistas en muchas líneas, por lo cual necesitas tener una gran empresa. En Sevilla en concreto, el problema que quizás puede existir para que empresas o lo que está causando que las empresas no están creciendo suficiente y no se están especializando tampoco, es porque todavía aquí creo que la mayoría de las empresas no lo ven como un negocio, lo ven como un gasto, ¿no? El gasto publicitario, ¿no?
yo siempre que hablamos de publicidad, hasta en mis propias empresas, de que trabajamos con esto, y la gente habla del gasto publicitario, ¿no? Es un negocio. Porque si eso no te da rentabilidad, no vale la pena hacerlo. Entonces no vamos a hablar de un gasto, el gasto es la luz. Pero la publicidad es una inversión. Si te funciona, invierte más. Si no te funciona, pues deja de invertir. Y ese concepto de marketing como una inversión, pues todavía no se tiene todo claro, por lo cual los presupuestos no son muy altos que puede conseguir de cada empresa. Y además, todo es muy fácil, ¿no? Es decir, la idea que tienen la mayoría de los clientes es que es muy sencillo. Ah, yo pongo un community manager que viene de un curso que he hecho en la Cámara de Comercio y sabe perfectamente cómo gestionar esto. Y realmente no es así. Te acabo de decir, ¿quién puede controlar tantas redes sociales? Y eso es supuestamente el trabajo del community manager. Ahora tiene que crear los contenidos, hacerlos continuos, hacerlos virales, analizarlos, optimizarlos. Tiene que ser capaz de controlar estadísticas, tener creatividad, copy, yo qué sé, hay mucha, no es tan fácil. Si lo vas a hacer bien, de una forma muy profesional, no es tan sencillo. Entonces, tenemos por un lado el bajo presupuesto por cliente individual, y por otro lado tenemos muchos que piensan que una gran parte de lo que hacen lo pueden hacer sí solos. Hay empresas que no, por supuesto, pero digo, si mirásemos el parque total de empresas en Sevilla, el 95% entrarían en uno de esos conceptos. Entonces sí, hay un gran campo, está claro, la publicidad en la televisión, dentro de muy poco va a ser publicidad online. Es decir, que lo vas a comprar de la misma forma que actualmente compras un anuncio en YouTube. Vas a elegir tu audiencia, vas a elegir cuánto estás dispuesto a pagar por cada visualización y se va a lanzar. Es decir, en cuanto ya hay muchas televisiones conectadas, pero cada vez va a haber más, cada vez estamos pasando más a ver la televisión online de todas formas. Netflix te lanzó aquí hace 2 semanas, ¿no? Y creo que es como el 30% de todo el caudal de tráfico en Internet, en Estados Unidos, por lo menos, por lo cual es mucho. Es lo único que veo yo, por ejemplo, no veo la tele. Y entonces, pues, pronto eso será online. Los carteles, como acabo de decir en Australia, pues pronto comprarás los carteles online. La publicidad en el móvil ya es. Es digital. Es decir, que todo lo que es digital, pues está creciendo, o está, bueno, sí, está creciendo en general cada vez más, y la distinción, digamos, entre lo que es offline y lo que es online, cada vez más está desapareciendo. Mira en la calle, cuánta gente hay en la calle para Black Friday. ¿Sabes que cuánta gente habrá para Cyber Monday? Es decir, que esa diferenciación entre los dos está empezando a desaparecer. De hecho, algunos de los proyectos en los cuales estamos trabajando actualmente, desde la parte de la fábrica de software, es en la identificación de usuarios online, y no solo usuarios, seguidores en Twitter, me gusta de Facebook, etcétera, etcétera, al offline. Porque es todavía lo que, digamos, lo que hay que resolver, lo que todavía falta, ¿no? Antes de ayer, en una conferencia, lo estaba haciendo la directora de marketing de Fnac, que no saben cuando alguien llega a la tienda si es un cliente suyo online o no, a menos que utilicen su tarjeta de puntos. Y eso, y ya pasa, o sea, pues, ¿qué ha hecho un me gusta? ¿Y de qué ha hecho un me gusta? ¿Y nos sigue en Twitter? Etcétera, etcétera. Entonces, eso es el último punto que hay que resolver, y en cuanto se haya resuelto eso, ya es como unicanal, casi. Realmente multi, ¿no? Pero a nivel práctico, termina siendo casi el mismo canal. Nosotros hemos anunciado que tú venías en diferentes foros, y entre ellos el canal de Slack que tenemos para los socios. Algunos de ellos están aquí, pero son
mucho más cómodo si yo te hago las preguntas que nos han mandado. Nos preguntan, en tu caso, yo creo que es una pregunta demasiado genérica, a lo mejor la persona que la ha hecho debería preguntar un poco, pero nos preguntan, ¿cuándo tú aconsejas que es el momento oportuno para pedir inversión? Si tú personalmente tienes algún baremo, si hay que dejarse mover por las intuiciones o hay algo que te asegure el momento correcto. Es que eso depende totalmente de cuánto dinero dispones cuando empiezas. Una cosa está clara en cuanto a inversión, que hay un equilibrio, una forma de riesgo inversión, ¿no? Es decir, que cuando tú empieces el proyecto, el riesgo es 90% y la posible ganancia puede ser. Imagina que Zuckerberg hubiese pedido a alguien que le prestase $10,000 al principio, ¿no? Es decir, que el beneficio puede ser brutal, ¿no? Mientras vaya pasando, pero también si alguien hace una inversión, pues al final va a quedar con un buen pico de lo que es la empresa y termináis siendo el inversor y el fundador, realmente cofundadores en ese sentido. Cuando lleva un tiempo, normalmente por eso son los family fools and friends, ¿no? Que empiezan ahí. Y yo diría que casi mejor que ser los family friends y intenta pedir lo mínimo posible al principio, ¿no? Luego llevas empiezas a funcionar y tal. Y cuando llegará un punto donde dice, mira, ya he acabado ese dinero que recibí, y necesito, pues, ya necesito más inversión porque me falta liquidez o me falta dinero o lo que sea. En ese momento intenta pedir también lo mínimo posible, porque volvemos a lo mismo. La valoración que vas a tener en la empresa va a ser baja y vas a tener un buen pico. Menos, pero vas a tener un buen pico, porque ya el riesgo es el 60%. Llegará un punto donde, entonces, normalmente eso costo viene de la familia, ¿no? Hasta la familia, los amigos, pues, vienen de los dos. Luego llegas a un punto donde dices, mira, ya sí empiezo a facturar y tengo clientes y tal, pero necesito dinero. Yo veo que aquí hay unas oportunidades que yo, si yo tuviese dinero, pues lo podría hacer multiplicar, ¿no? Con el negocio futuro o el rentabilidad, lo que sea. Pero normalmente en ese momento los ingresos quizás te están pagando para los gastos diarios, ¿no? Pero que no te dan para hacer esa inversión, por eso pides la financiación, ¿no? En ese momento hay gente que piensa en ir a un fondo y pedir una cantidad, pues también, no sé, 200.000, 500.000 y tal. Pues yo diría que todavía deberías intentar ir a cantidades más pequeñas y suficiente para que realmente demuestres, pues mira, aquí cuando empiezo no tengo nada. Aquí cuando pido un poquito más de dinero, quizás ya empiezo a tener un producto, pero no tengo muchos clientes, no tengo ingresos, o tengo ingresos, pero menos de lo que son mis gastos. Llego al segundo punto, ya tengo ingresos, estoy más o menos pagando mis gastos, o tengo un beneficio, pero no ya necesito lanzar. Pues es como una curva exponencial, ¿no? Que ahora estamos como en este punto, ¿no? Pues si tú puedes pedir una cantidad más pequeña y llegar hasta aquí, la diferencia en valoración quizás son 3 o 4 veces. Entonces te viene mejor quizás pedir 30.000 euros, 20, 50, la cantidad que sea, sobre una valoración de, yo qué sé, la cantidad de 200, ¿vale? Y decir, mira, necesito 20.000 euros, te doy el 10% y la valoración son 200. Porque aquí vas a tener que dar una valoración de 1 millón o 2,
Entonces, pues en ese momento dice, ahora quiero 200.000 euros, pero solo estás dando el 10%. Si lo hubiese hecho unos meses antes, habría quedado con esa valoración que acaba de decir, hubiese quedado sin empresa. Entonces, es complicado, pero que un poco intentar empezar con la familia, con fondos propios, luego quizás un business angel, y luego, cuando ya estás un poco más aquí en la curva, pues ya sí, a pedir cantidades un poco más grandes. Otra pregunta en torno a las inversiones que nos han hecho llegar es si tú crees que ha cambiado la forma de invertir de unos años a hoy, si se ha adaptado de alguna forma las decisiones de inversión o permanece más o menos igual que hace unos años. No, hace unos años la gran mayoría de gente o lo que buscaban era financiación pública o financiación bancaria. Uh-huh. La mayoría de los startups, como típicos los avales, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Ya hay menos financiación pública, aunque en los últimos 6 meses han salido varias subvenciones muy, muy interesantes, pero muy bien enfocado también. Ya no es que te doy dinero y a ver lo que hacen, ¿no? Ya van, saben qué tipo de empresa tienen que pillar y van por ese tipo de empresa. Pero ahora, como llevamos tantos años con los tipos de interés tan bajos, que como la construcción pues, no es lo que era y probablemente no lo será hasta dentro de unos cuantos años. Y se ha puesto, digamos, en moda el tema startup. Y hablo más de Sevilla, se puede decir a nivel nacional o casi internacional, ¿no? Pero aquí estoy hablando más a nivel regional, como mucho, ¿no? Que ya sí hay gente con dinero que están diciendo, tío, que yo me voy a meter en esto de startups. Que está muy bien porque hay dinero. Lo que no está tan bien es que muchos de los startups que hay son digitales, que es normal, ¿no? Porque son donde hay, en principio, ¿no? La biotecnología y tal, pero eso es digital. También las dos cosas no son tan ajenos uno del otro en cuanto a forma de pensar y trabajar. Que son, digamos, empresas digitales o startups digitales, pero que los que tengan ese dinero no saben nada de lo digital. Entonces, yo he visto más de un caso donde la gente han realmente recibido inversión, donde han gastado mucho dinero de esos inversores y no les ha funcionado en absoluto, porque realmente lo que tú necesitas, y por eso tantos incubadoras y aceleradores y tal, tú necesitas a alguien que te lleve un poco de la mano. Si tú vas a... Si, mira, yo en los últimos años quizás habré lanzado 8 proyectos, ¿no? 8 distintas empresas. De esas 8 empresas, hay 6, si solo 2 me han fracasado. Tengo 6 que siguen funcionando, que están ganando dinero, ¿no? Eso es un porcentaje brutal, ¿no? Sí. Toca madera que sigue así, yo creo que ha sido suerte más que inteligencia, ¿no? Pero bueno, espero que la suerte me acompañe, ¿no? Pero que un emprendedor, si puede tirar de esa experiencia, le va a ayudar muchísimo más que quizá para alguien que simplemente le aporte dinero, pero que no le aporte nada más. Y la última pregunta que nos han mandado antes de comenzar ¿sabes si en Sevilla has identificado que tenga algunas características la ciudad que la haga más fácil o más difícil emprender aquí? Nos preguntan directamente, ¿es una ciudad startup friendly o bueno, eso va un poco relacionado con mi mundo también, pero bueno, no tanto, ¿no? Sería un sitio, coloquialmente, bueno, jodidamente difícil de emprender, ¿vale? Sobre todo si no tienes, si viene de fuera. Muy, muy, muy complicado. Es una ciudad con una cultura todavía muy cerrada, que tiene su punto muy bueno, pero es una realidad que
tiene, y cuando digo cultura cerrada, digo tanto a nivel profesional como, como a nivel personal. Y entonces pues, eso hace muy complicado emprender, ¿no? Que, yo qué sé, los negocios, digamos, la gente suele mirar, digamos, negocios más locales. Si tú miras casi todos los proyectos que van saliendo, empiezan pensando en, a nivel local. Muchos no quieren irse, no intentan irse más allá de lo local, no lo tienen contemplado. Y eso en parte es por lo mismo, ¿no? Que tiene una cultura muy, muy cerrada, es una ciudad muy buena para vivir. La mayoría de la gente no quiere irse de la ciudad, que es una ciudad que es totalmente normal, tiene 150 primos, ¿sabe? Y 30 amigos que conocen desde esa edad. Y entonces, pues, eso te da una calidad de vida a los que viven, pues, muy buena. Pero no te ayuda a emprender, porque para emprender tú necesitas ver el bosque. Y si tú no tienes ¿sabes? Si tú no vas recibiendo como impulsos e información de muchas distintas fuentes, es muy difícil que conectes los puntos, ¿no? Porque no ves los puntos. Entonces, los pocos que ven los puntos, pues no tienen un entorno que les rodea que les ayuda a ver los puntos. Mira, yo dos veces en el último año he estado dando una mesa redonda, una charla con gente de cámaras de comercio o de gente relacionada con la administración pública, pero relacionada con el tema de incubadores, no sé qué, no sé. Y las dos personas me han dicho que, y hablando a nivel de Andalucía, dicen: en Andalucía no hay emprendedores, en Andalucía hay comerciantes, porque es lo que la gran mayoría de la gente, pues lo que intenta hacer es como vender, montar un bar, un traspaso, pues yo compro, yo me meto en el bar. De hecho, tengo un amigo que trabaja con licencias de apertura y dice que qué increíble la cantidad de veces que el mismo local ha pasado por 5, 6, 7 distintas personas y ninguno lo hace funcionar. Pues eso sí, te lanzas, te arriesgas y tal, pero que no es realmente quizás emprender. Y entonces, pues, eso es el entorno en el cual estás y es muy difícil salir mentalmente de ese entorno. Por eso digo que cosas como Erasmus han ayudado, porque le ha sacado a la gente físicamente de su sitio. De hecho, miren, yo cada año con mi socio en la parte de publicidad online, nosotros para tener ideas salimos, nos vamos a algún sitio, nos vamos a Hong Kong, nos fuimos a Santo Tomás, nos vamos a Nueva York, nos vamos a algún sitio distinto durante una semana para pensar, porque hasta para nosotros, que bueno, él ahora mismo está en Dinamarca, la semana pasada estuvo en Dubái, luego estuvo en Sao Paulo, así que vamos viendo por todo el mundo, pero hasta para nosotros es difícil salir del día a día y tener esas ideas que son el inicio del emprendimiento. Porque alguien que no sale de ese entorno físico y además está rodeado de gente que tiene otra forma de ver el mundo, pues se complica, es una realidad. ¿Tenemos alguna pregunta? ¿Sí? ¿Una pregunta por aquí? ¿No? Pues si no hay ninguna pregunta. ¿Cómo? Yo tendría una, pero va un poco. Bueno, ligada a Sevilla. Hemos sabido en los últimos 2-3 días del fracaso de Abengoa. Y la pregunta es: ¿Abengoa es el final de la crisis o el principio de la siguiente? Sí, eso es muy, muy difícil. Yo creo que todavía hay empresas que quizás en un mundo evolutivo más duro no hay
Eso lo hemos visto en Japón, ¿no? Paralelamente en Japón de no sé cuántos años, porque sigue estas empresas como estilo zombie, que no mueren, entonces pues no permiten a otras empresas quizás lanzarse y abrir mercado y tal, y están ahí como medio muertos, que no van a llegar, o es muy improbable que lleguen a ningún sitio. Yo creo que eso sigue pasando aquí, en parte sigue pasando por lo que he dicho, que el fracaso, y yo no digo que algo que deberías tener aquí una etiqueta, mira que he fracasado 5 veces, como, pero se sabe que en California si no ha fracasado 3 veces, no era nadie, ¿no? Entonces, hay mucha gente aquí que tiene mucho miedo. Y parte de eso de tener miedo quizás está ligado a que tiene 150 primos. Así que todos van a saber que ha fracasado. Tú no puedes esconder. Yo no puedo esconderme en esa ciudad. Voy andando por la calle y, oh, hola, ¿qué tal? Joder, me da miedo, ¿no? Usted está en un sitio donde no me conozca. Digamos, ¿sabe? Que, entonces, aquí no es el caso. Entonces, tú añade eso a que tampoco hay... demasiado espíritu de emprendimiento, entonces pues, habrá muchísimas empresas en una situación similar. Tú añades eso a que, ya de forma legal, que la gente le da mucho miedo el concurso de acreedores por si acaso le encuentran al administrador culpable de la quiebra, ¿no? Que hasta yo lo pasé. ¿Cómo ves? Los abogados dicen, a ver si no te no, el vocal no te encuentra culpable. Digo, ¿cómo va a encontrar un culpable? ¿Cuánto dinero he gastado? ¿Qué ha salido de tal? ¿Que hemos intentado recuperar todo lo que la gente no me paga? Es que, si no me pagan, ¿cómo voy a ser culpable? Dicen, a ver, no sé qué, no sé cuánto. Y es una situación muy clara, es decir, que no había nada extraño. Entonces, si eso es la situación legal, añadido a que, Si intenta despedir gente que llevan bastante tiempo, pues te cuesta una pasta. ¿Cuántas empresas van a ir ahí diciendo, a ver si salimos de, a ver si termina la crisis, a ver no sé qué, no sé cuánto? Le da muchísimo miedo a nivel personal fracasar. Le da mucho miedo a nivel legal que terminan teniendo una responsabilidad privada sobre una sociedad limitada. De la quiebra. Y luego, que dicen, pues quizás puedo reducir personal, o quizás no sé qué, no sé cuánto, pero que si tú tienes gente que lleva un tiempo trabajando, es una pasta. Yo lo he calculado muchas veces cuando dice, la cosa no va muy bien, y va calculando, ¿cómo puedo cerrar? Digo, me cuesta 300.000 euros cerrar la empresa. Y tenemos 20.000 en la cuenta bancaria. Digo, ¿qué hago? Y digo, ¿y si tiene tal cuánto juicio puede tener? Digo, entonces, habrá muchas. Yo no, claramente Avangoa no es el administrador y no es esa situación, pero la gran mayoría de empresas son pymes. Y muchísimas de esas pymes van a estar en esta situación. Estoy seguro, el otro día hablé con uno y dijo que le había caído la facturación 5 veces, estaba en un 20% de la facturación hace unos años. Digo, a ver, ¿cómo sobrevives? Y dice, bueno, tengo que sobrevivir, ¿no? porque si no, ¿qué pasa? Entonces, yo creo que habrá muchos ahora, en inicio de otra crisis. Espero que no, que estamos ya empezando a recuperar, se ve en los recursos que nosotros, se ve en la gente cambiando de trabajo y tal, se ve que hay un movimiento en el mercado laboral, se ve que hay un movimiento de nuevo en cuanto al marketing y tal, que estamos cerrando nuevos contratos en los últimos meses mucho más rápido que antes, ya hay un poco más de optimismo. Entonces, yo espero que sí, ya ha terminado la crisis y espero que todas estas empresas ya se recuperen, ¿no? Una marea cuando suben todos los barcos. Es decir, que espero que ya estaremos en esa situación. A ver lo que pasa, porque sí, también es verdad que a nivel global, pues,
la cosa no está bien como era antes. En Europa, a ver lo que pasa, a ver si desaparece Schengen, de repente no, se cae en la Unión Europea, yo no puedo estar aquí porque soy británica, a ver lo que pasa. Le dije, muchas cosas pueden cambiar, pero espero que no. Me parece a mí que desde mi punto de vista, que está subiendo la marea, que va a subir todos los barcos y no deberíamos tener la situación. Vete al notario, sí, yo puedo notar con muchísima frecuencia. Y en mis últimas visitas he dicho, la cosa va mejor, ¿no? Ya tengo que esperar en cola. La última que tuve que esperar en cola era el año 2007. Sí, yo creo que esta marea está subiendo en general. Una pregunta. Ha hablado de la futura convergencia entre los medios de publicidad tradicionales y el marketing online. Yo he entendido que se refiere a la forma de contratación, porque el canal es el canal. Obviamente, lo que nos ha dado el marketing online es mayor eficiencia a la hora de segmentar, a la hora de llegar a nuestro público objetivo. Cuando hablas de esa convergencia, quiere decir que vamos a poder segmentar mejor en canales tradicionales y que, por tanto, se va a producir esa eficiencia. Es una pregunta, ¿verdad? Sí. Esa eficiencia en la contratación que va a derivar en mejores precios, porque realmente, de hecho, o sea, lo que vivimos hoy día es que una campaña en medios tradicionales cuesta un bastón. Y si logramos mayor eficiencia, no quiere decir que cueste más barato, quiere decir que vas a pagar, incluso estoy dispuesto a pagar más por algo más segmentado, aunque sea con un canal tradicional. Yo creo que eso es esa es la línea. ¿Y cómo ve que se va a producir ese fenómeno? Porque yo no lo veo. Pues mira, ahora mismo, cuando en lo que es la compra, por lo menos en display, ¿no? En banners y tal, es una mezcla entre el usuario, el URL, ¿vale? y quizás el contenido, ¿no? Es decir, que las tres cosas. Es decir, que no es lo mismo comprar un espacio publicitario en una página sobre Real Madrid en Marca, quizás que en El Mundo, o si es lo mismo, ¿vale? Los dos hablan de fútbol, los dos se... Entonces, esa unión de contenido, contexto, ¿vale? Y usuario nos va a llegar a todo el tipo de publicidad. Entonces, justo lo que tú dices, si yo estoy llegando a un usuario específico con un contenido, dentro de un contenido específico y en un contexto, que puede ser mundo, marca, tal, muy específico, ¿cuánto estoy dispuesto a pagar para ese usuario? Pues muchísimo más. Entonces, nosotros hemos visto, mira, en publicidad online en general, podemos decir que el precio premium en masa, ¿no? Que existe es $1, ¿no? Un euro por 1000 impresiones, por 1000 visualizaciones de una publicidad. Como un estándar, ¿no? Porque si el vídeo es muchísimo más, algunos medios, si es Financial Times puede ser 60, pero bueno, en masa podemos decir que $1. Pues yo he llegado a ver pujas, porque la forma de comprar actual es que las máquinas están lanzando, ven una impresión, ven un usuario, ven un contexto, ven un contenido, porque toda esa información viene dentro de lo que es la oferta, digamos, oye, que tengo esta impresión para comprar, y van enviando sus pujas, ¿no? Las máquinas van pujando, solo en menos de 100 milisegundos, pero van enviando su puja para comprarlo. Pues yo he visto gente dispuesta a pagar hasta $150 por 1000 visualizaciones, solo compran uno. De que solo quieren este usuario en este con este en este contenido, que bueno, se suele hacer por de forma contextual, de qué palabras son, y en este contexto, que suele ser el URL, ¿no? Y entonces eso es el futuro. Es decir, que ahora mismo tú compras una valla publicitaria en la calle y pones un anuncio de L'Oréal. Yo entiendo que L'Oréal llega una niña, por ejemplo, de 10 años, pues no te interesa. Llega un hombre de 18, tampoco te interesa. Llega una mujer de 35, mi público objetivo, ¿no? Llega un hombre de 60, quizás sí, porque quiere comprarlo para la mujer de 35, ¿no?
pero estás pagando para la niña, estás pagando para el chaval. Cuando tú puedes identificar, y ya hay formas, ¿no? Identificación del cuerpo, de la cara, y tal. Cuando tú puedes empezar a identificar ese público objetivo, tú vas a pagar, L'Oréal va a pagar quizás 50% más, porque ne quiere comprar a todos esos usuarios. Y le va a costar menos. Y le va a costar menos. Allí es donde está ahora mismo el problema para los medios de comunicación, que están dispuestos a pagar mucho más, pero ya no vendes el 100%, ¿sabes? Nosotros vemos normalmente, nosotros trabajamos con muchísimos sistemas, ¿no? Pero en cualquier sistema individual de venta de tráfico, tú vendes quizás el 15-20% del tráfico. ¿No? Lo que se suele hacer para un medio es lo que llaman la cascada, y si no lo compra un anunciante, pues lo intenta vender a otro, y luego a otro, y luego a otro, y a otro. Entonces, pues quizás llegues al 80% del espacio publicitario realmente monetizando, pero tiene el 100%. Y eso sí lo hacemos nosotros como profesionales del mercado. Si alguien que no es lo único que hace, pues quizás va a vender el 30-40%. AdWords no vende el 100% del tráfico. Nosotros hemos lanzado publishers, es decir, medios de comunicación en AdWords, y ha pedido el 5% del tráfico. Eso en concreto era vídeo, todavía no era muy fuerte en vídeo y tal. Pero bueno, si Google con 80.000 anunciantes solo en España tiene esa situación, ¿qué va a pasar con eso? Entonces sí, pero bueno, a la larga será muchísimo mejor, porque van a pagar, no va a haber, no se va a desperdiciar esa inversión publicitaria. ¿Sí? Una pregunta corta. Con tu experiencia con tantos clientes y negocios, las capacidades directivas, las capacidades gerenciales aquí en Sevilla, ¿crees que están lo suficientemente distribuidas para un entorno moderno? Si aquí hay gente capaz de gestionar sus empresas en un entorno contemporáneo, y si eso se puede aprender, o si también o si se puede enseñar. Yo creo que quizás un problema que hay es que, para empezar, la gran mayoría de empresas no son digitales, ¿no? Como tales, ¿no? Entonces, Y estamos en una cultura donde con los 150 primos y con los hermanos de la hermandad y los amigos de y no sé qué, no sé cuánto. Entonces, se ha vivido durante mucho tiempo la Junta de Andalucía con todos los contratos y tanto, que hasta cierto punto se ha vivido en una burbuja. Que los clientes son locales, los proveedores son locales, se conoce todo en estos años, ¿no? que yo he conocido. Y claro, esa burbuja, cuando las cosas empiezan a pasar online, esa burbuja pues, empieza a desaparecer. Entonces, cuando tú no tienes necesidad de competir pues, con el mundo entero, pues claro, no tampoco lo haces, ¿no? ¿Para empresas digitales? Que es lo que me interesa ahora. Vale, para empresas digitales, vamos a ver, nosotros, todo lo que trabaja en digital compite con todo el mundo, ¿no? Hay unas ventajas claras de estar cerca de tus clientes. Además, creo que no me acuerdo los porcentajes, pero la gran mayoría de la gente suelen navegar y comprar en tiendas y en medios que están cerca físicamente de donde ellos viven, ¿no? Por mucho que puedes leer Wall Street Journal, estoy seguro que hay muchísimo más, bueno, está comprobado que hay muchísimo más gente en todo el mundo, ¿no? Entonces, eso es una ventaja, pero una proporción de los clientes, una proporción que no, es competencia global, ¿no? Yo creo que los que han nacido en el mundo
digital y han lanzado empresas en el mundo digital, aquí como han vivido en ese, desde el primer momento con esa competencia, están al mismo nivel que cualquier otro. Sí es verdad que hay ciertos sitios, sobre todo países, donde por una razón u otra, pues tiene unas ventajas, ¿no? O una yo qué sé, te vas a Estados Unidos y vender, no hay nadie capaz de vender tan bien como un estadounidense, que no hay nadie con que parece con más energía que un americano. Entonces, vuelves y te pones, oh, yo puedo vencer al mundo, ¿no? Que después de un viaje ahí, ¿no? Si te vas a, yo sé, a China, dices, mira, tengo hasta, saqué unas fotos en Hong Kong hace un par de semanas, porque le veis trabajar y están trabajando pues, en este espacio, estarán trabajando pues, mínimo dos, probablemente tres o cuatro personas. Yo intento hacer eso en mi oficina. Y tengo un representante de UGT allí el día siguiente. ¿Sabes lo que digo? Es decir, que eso para ellos es una ventaja. Hay otros países, pasa un mando y hablan 30 idiomas. Bueno, 30, ¿no? Pero hablan 4 o 5 idiomas. Lo que dice igual. Te vas a un sitio como Londres y hay que, es una ciudad global. Es decir, que tú puedes pillar gente muy, con mucho talento de muchísimos distintos sitios. Y todo lo demás. Pero en general, yo creo que aquí la calidad de dirección y de herencia en las empresas digitales es igual que en cualquier punto, ¿vale? Quizás lo que falta o lo que faltaría es tener una visión del mundo global y no una visión de que, mira, yo voy a lanzar esa empresa digital y estoy en Sevilla, o quizás lo abro acá en Málaga. ¿Sabes? Que quizás faltaría un poquito eso, pero también es muy complicado. Eso es muy complicado porque lo que te digo del entorno, si tú no estás rodeado de personas que tienen esa visión del mundo, es muy difícil que lo tengas tú. Vete a Barcelona. En Barcelona la gente tiene una visión muy distinta porque hay muchas empresas internacionales que están ahí, te vas andando por la calle, escuchas 30 idiomas y no son todos turistas. Aquí escuchas mucho idioma, pero son casi todos turistas. Así que, pero bueno, aparte de esas debilidades, digamos, que puede tener, pues yo creo que sí, estamos aquí a nivel de todos, ¿no? Por lo menos en lo digital. Vamos a pasar a la tercera parte. Como la transformación de escenario. Si sí, me ha dicho Tom cuál es el mucho. Vale. Pues. Quitando lo suficientemente ambicioso, por lo menos en cuanto a las cosas que han tenido. Pero a mí me gustaría ver Sevilla capaz de atraer y retener a talento de fuera. Cuando digo de fuera, no necesariamente tiene que estar de fuera de España. Nosotros intentamos traer a esa gente de Madrid y llegan aquí y lo encuentro, no sé si lo encuentro claustrofóbico o tal, pero que casi todos salvados enseguida. He tenido, creo que lo he comentado una vez contigo en un evento, pero nosotros hemos traído gente de Israel y han durado 2 semanas y han vuelto a Tel Aviv. ¿Por qué no encontraban la camisería kosher? porque lo encontraban en un sitio muy claustrofóbico. Que en cuanto a la cultura, ¿no? Al sitio le encantaba dar una vuelta, lo encontraba muy difícil. El idioma no ayuda nada tampoco. Que intenta encontrar hablando solo inglés, intenta encontrar un piso para alquilar. Donde empieza, ¿no? Pues, entonces,
lapsos de tiempo que a priori, o sea, podemos, hay una parte que no sé cómo ahora vemos cómo lo resumimos, la captación barra atracción. Permanente, ¿no? Y hay una retención de talento, ¿no? Un hub de tiene más movimiento. Yo creo que no tiene que ser un hub, es simplemente el hecho de que si tú tienes una empresa aquí y intentas atraer personas, te va a ser muy complicado. Porque hay ciertas complicaciones que son prácticas, ¿no? O son muy básicas, como en otro sitio pues se puede llegar a ganar mucho más de lo que quizás se gana aquí, ¿no? Pero que hasta pagando igual pues se tiene problemas. Sí, en la línea de lo que te había dicho en la oferta de trabajo, que he estado también diciendo lo de es para estudiantes universitarios americanos, de una beca, y se ponía básicamente y con ganas de crecer una nueva cultura, porque en Sevilla con el inglés solo te va a ser imposible de hacer cualquier cosa, así que tienes que tener ganas y predisposición de enfocarte en otra cultura distinta. Sí, es verdad. El Amazonas sin cuchillo, Sevilla sin español, ¿no? Más o menos. No, pero no es solo el idioma. Yo me acuerdo de una pobre chica, no sé de dónde era, creo que era de Rumanía, ¿vale? Pero que venía con... Yo me fui a la Universidad de Aston, en Birmingham, entonces pues nosotros, como fui ahí a estudiar, pues tenemos ahí un convenio de prácticas, ¿no? Y me envían personas por 6 meses, 1 año. Yo me acuerdo de esta chica que la vi, que no hablaba, es verdad que no hablaba español, pero que pero había salido de Rumanía, estaba estudiando en Inglaterra, había trabajado anteriormente y tal. Y bueno, esa persona va a ser, si ha salido de su país, ha ido a otro sitio, ha encontrado un trabajo, ha estudiado y no sé qué, no sé cuánto, va a ser capaz de venir aquí sin problemas. Después de hecho duró 6 meses, tenía que haber durado 1 año, pero llorando casi todos los días. ¿Nos regala algunos pasos iniciales que tú creas? Sí, mira, yo tengo algunos, ¿vale? Uno que me encantaría haber pasado, que no va a pasar, pero me encantaría haber pasado, es cerrar los aeropuertos de Jerez y Córdoba. Me parece absolutamente absurdo tener 2 aeropuertos quitando frecuencia de vuelos y destinos a Sevilla que están a 1 hora. ¿Sabe? Eso, solo hace eso, aumentarías la frecuencia de vuelos a distintos sitios, aumentarías la cantidad de destinos de los vuelos, y entonces si alguien venga de Tel Aviv y es claustrofóbico, pues tiene más, va a ser más fácil volver a su país, o más fácil irse a Düsseldorf a pasar el fin de semana o pasar una semana. Eso me encantaría. Otra es que sería muy útil como una agencia que ayudase a la gente, exacto, que cuando lleguen a la ciudad. Hay algo así en Inglaterra, ¿no? Relocation, ¿cómo se llama? Relocation. Pero no tiene que ser solamente de relocation, pero en general que ayudase a la gente. Mira, yo tengo el soft landing, ¿no? Exacto, pero digo en general, es decir, que más allá que solo la llegada. Yo tengo un CEO egipcio que ha venido con su mujer y sus 2 niños y tal. Y él no habla mucho español. Ella habla un poquito más porque no está trabajando y ha estado estudiando y tal. Él lleva aquí como 15 meses. Pero trabaja en inglés, en la oficina, trabaja en inglés con los de fuera y tal. Y ellos cuando van, por ejemplo, a Sanitas, al Virgen de Rocío, a cualquier sitio, a médico, nadie habla inglés. Porque les es muy difícil. Una mujer que viene con su niño, tiene un niño
chico, el niño chico tiene una fiebre, pues claro, ya está histérica de todas formas. Entonces, ayudaría mucho que algo que no solo ayudase con la llegada, pero ayudase en general, en cuanto a cuando la gente está ahí, sobre todo, no solo con el idioma, pero bueno, sobre todo con el idioma. Imagínate, me dijo el otro día, ¿qué le pasa cuando tiene un problema con el teléfono? Intenta llamar, pero nadie habla inglés, no, es totalmente imposible, mi internet no funciona, no puede. Entonces, sí, podemos decir, pues debería ya hablar español, ¿no? Llevo 15 meses y estoy conforme, pero cuando llevaba dos, es decir, ¿qué queremos? Queremos que esa gente llegue aquí. Entonces, y otro que pensé que podría quizás ayudar es que no es solo difícil venir aquí y gestionarte en cuanto a encontrar el piso, a la luz, al médico y todo lo demás, o no hay destinos. También es muy difícil culturalmente, es decir, que amistades, todo lo demás. Si no te gusta beber Guinness y no quieres ir a un pub irlandés, y no tienes 18 años y quieres meterte en el mundo Erasmus con los 4.000 estudiantes americanos que hay por aquí, ¿qué haces? Que no hay, entonces pues... ¿Oferta cultural? Sí, sí, una... ¿Cultural y social? Sí, sí, una, yo qué sé, una... ¿Oferta contexto? Sí, sí, una, yo qué sé, unos clubs en inglés, un club de libros, un club de buceo, que ¿sabes? Algo de ese estilo que ayudase a la gente, pues, meterse dentro. Sin ser un gueto. El hecho de que hable inglés no tiene que ser que solo ingleses se meten, ¿eh? O solo que es abierto a todo el mundo. ¿Esos guetos ya existen? Claro. Sí, sí, los guetos existen. Eso existen, pero suelen ser en los pubs irlandeses. Pero sí, sí, sí que existen. Y luego, había uno que quizás un poco más difícil, o más largo plazo, yo tengo la sensación que porque mis niños todavía son chicos y lo que he visto del currículum español todavía no ha llegado a un punto más internacional, ¿no? Pero todo lo que aprenden sobre cultura y sobre historia y hasta contra geografía está basado en España, todo. Quizás aprenden pues, cuáles son los capitales del resto de países, pero no hay nada que le abre, digamos, al mundo. Digo, eso pasa en todos los países, ¿no? Pero por lo menos en Inglaterra, quizás un poco más, se ve un poco más amplio o se ve, se tiene conciencia de más culturas porque el Imperio Británico, que era Singapur, era el año 75, ¿no? Que realmente ha sido muy reciente. Yo creo que cuando Isabel II llegó al reinado, todavía había como, no recuerdo si cuántos países, pero 50 países o algo así, o 30 países en el imperio, y ahora hay 4, ¿no? O algo así. Pero que, y también, claro, la Segunda Guerra Mundial era muy internacional. Y entonces, pues, eso es una parte importante de lo que se ve también. Entonces, aunque se centra en la historia y la cultura británica, pues te engloba, pues, recientemente, porque pasan más países y más culturas que lo que ha pasado aquí. Porque eso podría ayudar mucho también, sin hablar de quizás los colegios bilingües, estaría bien que los profesores de inglés hablasen inglés. Exacto. Bien, explicamos un poquito la dinámica. Tenemos este objetivo y ahora podemos ir pensando esos pasos, no tienen por qué ir en orden, ¿vale? Los que ya habéis estado otra vez sabéis cómo va. Y cualquier cosa debe poder estar recogida en alguna pizarra. Impresiones personales, opiniones, no sé cuánto, las guardamos para la cerveza. Estamos intentando construir una hoja de ruta. Perdón, tengo uno más. Perdón, que este es muy concreto. Yo me enteré hace muy pocos días del programa Retorno de Talento.
conocía, porque esto que si alguien lleva de Andalucía, lleva más de 2 años viviendo fuera y vuelve al país, pues da a la empresa contratante y le mantiene durante 2 años con contrato indefinido, pues le dan 40.000 euros y a la persona le dan 5.000 euros para pagar el transporte de vuelta, traer la cosa y tal, y 12.000 euros para el primer año de alquiler. Entonces eso me parecía como nulo, de hecho, porque una persona me lo envió y queríamos contratarla y pone, y yo cumplo todos los requisitos para esto. Vamos a intentar concretar, ¿vale?
tenéis que decir lo que vaya allí, ¿vale? Para intentar traducirlo menos. Yo digo el pro de, ya que hablaba antes del cerrar los aeropuertos y demás, ya que ahora se está muy de moda el Sevilla-Málaga, crear un verdadero hub aeroportuario total en el que Sevilla-Málaga sea como una especie de conexión global para ir a cualquier lugar del mundo. Y eso puede ser un pro bastante bueno. ¿Plataforma Sevilla-Málaga? Claro, eso puede ser bastante bueno porque entonces esas personas de Israel pueden estar aquí y bueno, mañana pueden estar en otro lado. Hay una... Convierte en una especie de... Imaginas una de Sevilla-Málaga. Claro. Como cambiaría la super potente y rápido. La Universidad de Sevilla tiene una cosa, se llama Andalucía Tech o algo así, que es eso, es juntar Sevilla y Málaga. El ayuntamiento también está planteando ese tipo de vinculaciones. 2 horas para nosotros puede ser relevante, pero para otra gente que vive en países más grandes no es nada. Más cosas. Paso, ¿qué podemos dar? Bueno, si la legislación en contra, primero es hacer una consulta legislativa a las personas que de verdad hacen las cosas, porque en el sentido de se legisla para emprendedores sin emprendedores en la administración pública muchas veces. Eso sería un paso. Entonces, un paso sería contar con opiniones. ¿Consulta legislativa? Exactamente. O sea, esto es todo para el pueblo, pero sin el pueblo, pero todo para los emprendedores, pero sin los emprendedores. Eso es lo que veo yo, el freno más importante, que en el gobierno, a nivel de junta, quizás a nivel de ayuntamiento también, donde se ve, que hace falta gente que de verdad sabe cómo es ser emprendedor, gerente, cómo funciona el mundo del negocio, y encima, lo que decía Tom, tener perspectiva. Que está y que llega fuera de Andalucía y más importante fuera de España. Ya estamos en la Unión Europea. Todo el mundo habla inglés mejor que el español casi. Falta de cultura empresarial en el gobierno. Mucho. Sí. Podemos aterrizarlo ahí. Una cosa me gusta mucho lo que ha dicho él, la poca disposición que hay aquí para la movilidad.
el salir fuera y mirar. A veces yo veo cosas que, si me permitís, me disculpáis, veo auténticas catetadas, ¿de acuerdo? Y eso se quedaría resuelto simplemente con mirar lo que está haciendo el vecino. Vamos aquí con un paso, comento de las experiencias internacionales. Tenemos una opción que es la Erasmus, que todos la reconocemos, ¿no? Habría lo mejor que fomentarlo de otro modo, esa perspectiva internacional. Otro en cuanto a esto es que yo creo que hasta dentro de España nadie piensa en Sevilla como un sitio para hacer negocios. De hecho, cuando te preguntan dónde tiene la sede en Sevilla, ¿cómo? ¿Por qué no lo tiene en Barcelona? ¿Por qué no lo tiene en Madrid? Entonces, hay algo de, si ni contemplas que puedes hacer negocios en una ciudad dentro de tu propio país. Falta de marca Sevilla. Falta de marca Sevilla como sitio para hacer negocio. Y más aún a nivel internacional, ¿sabes? Yo estoy con los pros. Uno de los mayores problemas de las multinacionales que han nacido de Sevilla, no que han llegado a Sevilla, sino que han nacido aquí, es su falta de vocación internacional integral. Es decir, son empresas que quieren estar en todo el mundo, pero quieren seguir funcionando como si fuesen empresas locales. Eso desde un punto de vista económico es muy importante. Es decir, pagan y gestionan localmente, pero tienen una vocación internacional. Falta de vocación internacional integral, diría yo. Sí, y allí tenemos desde Abengoa, Iturri, Persan, empresas que están realmente liderando a la industria sevillana. Si tú miras su forma de gestionar sus recursos humanos, ¿quién se va a venir? De parte. ¿Por qué? Porque están trabajando como lo hacían hace 20 años. Ahí hay uno que aparece, que no habéis tocado, que el fomento de políticas de recursos humanos acordes con lo que pasa en el mundo. Hace un momento ahí veía una publicación de una chica que decía que la Junta ha pedido el apoyo de los bancos para salvar a Bengoa. Y esta chica contestaba, dice que es de vergüenza que la Junta apoye el salvar una empresa que ha tenido unas políticas de recursos humanos horribles, ¿no? Entonces, cuando alguien entra en Leroy Merlin y en IKEA, está flipándolo porque hay una cultura interna, o hay, ¿vale? Pero realmente son multinacionales que juegan a eso, ¿no? Entonces, sí. Visibilidad a buenas prácticas en recursos humanos, sí. Visibilidad, bueno, y fomento. Fomento de partido. Una barbacoa y de repente esa vinculación con la marca es el decir,
ostras, que yo estoy a gusto a pesar de que hago aviones de guerra, ¿vale? ¿Cómo resuelvo el conflicto interno del empleado sin que sea a base de hacerlo un mercenario, ¿no? Y eso tiene dos caras que todavía aquí solo se ve la de te están explotando, claro, te dan caramelitos para que corran más, ¿no? De los pros con respecto a eso, sigo pensando que, aunque mucha gente no lo crea, la universidad española me parece que saca a buena gente. Probablemente incluso mucho más barata que en otros países. Sí, siempre sale como pro de Sevilla el tener una universidad muy buena. Y encima con la plataforma Málaga-Sevilla, en la que tenemos hasta ingenieros muy baratos. Sí, es que me parece que tenemos... Lo único es verdad que habría que enseñar en la universidad que no toda la vida es ser funcionario. O trabajar para una empresa toda tu vida igual. Eso no se enseña en la universidad. La gente no sale en Sevilla pensando eso porque se lo han enseñado en la universidad. Es otra cosa. Otra cosa es que la universidad pueda desenseñar eso, que también lo dudo. Pero no creo que sea consecuencia de lo que enseñan en la universidad. Viene de fuera. Yo te digo que sí. Por lo menos en algunas carreras de arquitectura se enseña muchas veces, me parece una carrera, y también podrá corroborarlo, que se enseña más el trabajar para tu cuenta que el trabajar para otras cosas. Quizás también por la probabilidad. Por lo que estás diciendo, yo creo que en arquitectura ni en ninguna carrera de las que yo conozco ahora se enseña, habla sobre el ejercicio profesional. Eso es otra cosa. Entonces, no hablas del ejercicio profesional, porque muchas veces tu profesorado no ejerce profesionalmente, sino que son profesores profesionales, ¿vale? Entonces es difícil que te llegue una cultura de eso. Así que yo creo que la cultura del funcionariado es tu padre diciendo, hay que ver ese que mamón que tiene todos los meses una nómina, ¿vale? Sea tu padre una cosa, sea tu padre el otro, ¿no? Incidiendo en eso, en el caso especial de la gerencia, de la enseñanza de gestionar empresas y organizaciones. Creo que es una de las cosas que falta mucho. ¿Qué es? Tenemos un instituto de empresas en España, pero tenemos empresas por tijeras. ¿Dónde estamos? ¿En pro o en contra? Antes tú decías que igual que en muchos otros sitios. En Sevilla no hay instituto de empresas. Entonces. El gran instituto de empresas de Sevilla era. Mala cultura gerencial, mala cultura de management. Es que hablamos de digital. La mayoría de las empresas no son... El digital son más modernas, la otra mejor no la de ellas, ¿no? Mala cultura... Un pro que no sea vuestro, que vuestro clima y geografía, pero yo creo que vende hasta más que el clima y la geografía, la cultura y la historia. Además, el tipo de persona que se quiere atraer suele ser un tipo de persona que da más importancia a la cultura y la historia que quizás ha tomado una caña en la calle. No sé quién habló hace poco que España era considerado un país exótico. Que no somos exóticos. Estados Unidos es como venirte, algo allí todavía son... Exótico, pero seguro. No es Colombia, ¿no? Es un pro, ¿eh? Sí. Es un pro ahora mismo. Aquí en el sur no es tan con su estado. Son muy exóticas. Bueno, no. Yo estoy hablando de seguridad. Yo hablaba de seguridad, pero exótico también, ¿no? La seguridad. Yo hablaba de seguridad. Que tú ahora mismo haces una campaña en París, vente a Sevilla, lo seguro que es. Y te regresa unos cuantos. Bueno, sí, yo iba en la parte esta de clima, geografía, me levanto todos los pros, siempre entra la gastronomía o digamos el rollo mediterráneo, ¿no? La comida mediterránea. La cercanía, más que nada por la salud, digamos, los hábitos saludables que se fomentan en Sevilla o en Andalucía en general. ¿Los chicharrones son saludables? Por favor. Sí, ¿verdad? Un poquito la agricultura, etc., que eso es una parte en la que... Es calidad de vida. Claro, es eso. Vale. Calidad de vida y consiguiendo salarios europeos también es precio. Es decir, esto es muy barato. Si cobras, a precios europeos, claro. Pero mucha gente no cobra. O cobra suficiente. Claro,
de esta zona, que no hay empleo suficiente para poner las empresas competitivas entre ellos para que sean la gente de recursos humanos hacerlo al estilo competitivo a nivel europeo. Total, es un ciclo muy malo, que no hay suficiente empleo. Rómpelo con un hito. ¿Qué hacemos para romperlo? Yo una cosa que diría, que yo creo que, mira, el 95% de la población, tú no haces cambiar, pero no creo que haga falta cambiarlo. Tú, si ese 5% tú puedes de alguna forma cambiar y atraer, se va a generar, yo qué sé, tú metes 100 tomosis y generas 7.000, 10.000 trabajos. ¿Sabe que no necesita muchísima gente para hacer eso? Hay un hito importante. Hay como un hard trick de idiosincrasia, ¿no? Son proyectos globales. Es decir, proyectos globales enfocados, como alguien decía, a un mercado global, te dan ingresos globales que te permiten pagar salarios globales, que te permiten atraer talento global. Es un proyecto global. Un proyecto global. Es un proyecto con una visión no local. Claro, ahí es quizás a lo mejor pasar de esa personalidad de la ciudad que pone la zancadilla y entender la ciudad como una plataforma de lanzamiento para esos proyectos. Pues yo tengo una plataforma que está calentita 10 meses al año, que la cerveza es barata, que sábado y domingo te va a la mierda y está bonito, ¿vale? Pero no me meto más. Yo de aquí lo que quiero es casi una ciudad dormitorio para el resto del mundo, ¿no? Pero eso no es bonito. ¿Hasta qué punto esa prótesis o ese apósito que le estamos metiendo a la ciudad y cosir como un Frankenstein va a agarrar? Pues va a arrancar lentamente, pero más de estas empresas que vienen van a buscar los españoles capaces que viven aquí. Y eso aumenta. Cada generación aumenta más. Cada generación aumenta más. He conocido el problema de Airbus con la productividad local. Salieron varias noticias que estaban un poco preocupados por la falta de productividad local que estaban teniendo en Sevilla. Estamos metiendo a gente en un negocio en el que ¿no? te explican que llegas, coges tus herramientas, todo muy procedimentado, y sin embargo la gente no acaba de acostumbrarse a ese tipo de empresa, ¿no? Por supuesto dicen que no se van y que van a seguir, y al final tendremos una cultura, ¿no? Pero hace falta una apuesta de Airbus para que asuma esas pérdidas iniciales. Y fijaos que como todo el negocio de aerospace en Sevilla está ahí, tenemos el parque, ¿cómo se llama? Aerópolis, tenemos marcas, tenemos no sé cuánto, pero hay algo como que no sé si es que a lo mejor la facultad todavía no tiene desarrollo suficiente, porque tú dices que está ahí, pero se ha convertido en uno de los grandes cimientos del desarrollo industrial y de la riqueza de la ciudad. Y eso es una realidad. Y está haciendo que parte de la ciudad se adapte a esa nueva realidad y que, por tanto, se convierta en una ciudad más diversa y más evolucionada. ¿Y cómo ha conseguido la ciudad que aterrice Airbus y cómo puede repetirlo con otros sectores o con otras grandes empresas? Pregunto. Airbus es participado por el gobierno español, ¿no? Ahí no ha venido un emprendedor o un empresario diciendo que quiero trabajar en Sevilla. La capacidad de decisión del gobierno español sobre casa, sobre Airbus, es muy limitada. A ver, ha sido fomento de la inversión extranjera. Te doy no sé cuántas hectáreas, exenciones fiscales, las que te dé la gana, exenciones de seguridad social, las que te pongo una alfombra roja. Y eso son convenios bilaterales de grandes empresas con estados que dicen, mira, te tengo que poner. O sea, tú estás pensando en España y yo tengo que poner en un sitio que necesite fomentar. No te voy a mandar a Barcelona. Por tanto, si quieres prebendas mías, te vienes aquí, que es donde yo necesito desarrollar el negocio. Y luego, alfombra roja en todos los ámbitos. Por eso te digo
estamos aquí, ¿no? Que tenemos un problema por la falta de cultura empresarial dentro del gobierno, que de vez en cuando da... Es bilateral, demasiado bilateral, poco general y poco accesible para cualquiera que tenga ganas de hacer lo mismo a una escala menor. Claro, ellos hablan de miles de puestos de trabajo, claro que le abren la puerta del ministerio. No, digo, es lo mismo lo de la legislación, si es que si tú vas cambiando la legislación lo vas haciendo más fácil para todo el mundo, no solo, es que la legislación en España está hecha para empresas enormes, las cuatro que hay, tampoco, ¿sabes? Entonces, hay que traer esa a los individuos, a dejarlo más fácil, que pues, un extranjero quiere venir aquí, quiere montar su empresa, cuando tú le explicas todo el follón que hay que montar, dice, pues me voy a de estar al lado, me voy a montar en Gibraltar, ¿sabes? Ese, abajo, ¿sabes? Ese hecho la leyes de que si llevas más de 10 años, te resultan 15 en el país y sales del país, tienes que tributar sobre la cosa que no has vendido. Eso, no, vamos a pensar por intentar cerrar por aquí. Nos encontramos con unos pasos muy gordos, ¿no? Parece que, sí, que hay una historia aquí que no es desgranable, sino que es un cambio un poco radical. Vamos a pensar, a imaginar un poquito, vamos a imaginar que conseguimos eso, ¿vale? Vamos a imaginar tres o cuatro pasos de cómo sería Sevilla, cuáles serían los hitos, qué pasaría en el momento que esto se consigue, cómo ha cambiado la ciudad. Vamos a imaginar ese futuro en el que, oye, ya tenemos aquí cuatro o cinco empresas, le hemos robado a Dublín, le hemos robado a Google porque... hemos visto la luz y le hemos dado unas condiciones de impuesto. Pero de eso. De verdad, lo mío no va a que robemos Google de un sitio, lo mío va de que hay una serie de personas al nivel mundial, hay muchos que son gente culta, con educación, con formación, que le gusta la cultura, la historia, que le puede gustar el clima, etcétera, etcétera, que tienen ideas de emprender, ideas innovadoras, que lo pueden lanzar en cualquier punto del mundo y decir, oye, pues hazlo en Sevilla, porque no hay muchos mejores sitios para vivir en el mundo y es para hacer eso necesitas que cuando lleguen, que no se vayan llorando todos los días con la romana, no desaparezcan después de dos semanas. Vamos, primero probar, vamos, es para traer 500 gente personas que pueda construir. Exacto. Vamos a pensar, oye, pues resulta que Sevilla tiene 8 startup weekend al año, que tenemos 4 fondos de inversión superactivos en la ciudad porque saben evaluar oportunidades. ¿Qué más cosas puede pasar en esa ciudad en la que ahora se ha transformado y tiene esa población internacional cohesionada? ¿Cómo eso transforma la ciudad? Se ha duplicado el número de punto a punto en el aeropuerto, es decir, el número de líneas se tiene que duplicar. De rutas, ¿no? De rutas, en ese escenario. Fibra óptica por todos lados. Hasta bueno, en el cuarto de pues el remedio es alucinante. El otro día estuve dando una formación y me dijeron que no podían tener wifi porque allí no llegaba la fibra óptica y no sé qué, digo. Y pues está pasando en una empresa. Marcos, fibra everywhere. Sí. Fast food internacional. No. Preparo bueno que hay. Un algún más, ¿no? Por lo menos. No, pero. Sí, lo que no. Bueno, vietnamita es bien. Casi inglés como. No, o bueno, la oferta culinaria. A ver si lo dije. Eso, bueno. Colegio Internacional. Colegio y Educación Internacional. Y una que se invierte en el mundo cultural, trayendo a primeras figuras de la música, del teatro, como directores fijos. Agenda cultural de. Pero que se queden en la ciudad a vivir. Que, ¿La Vega? ¿No? Con Celine Dion viviendo en Sevilla. Es una referencia porque lo que tiene fuerte Sevilla es la cultura también. Entonces, como el mundo de arte tiene muchas raíces aquí, muchas riquezas, que se toma como referente también para que se... Pero que se quede, no que sea que hay un festival o que solo sea flamenco, sino que
aprovechando ese exotismo, se pueda... Agenda cultural con, más completa y residente. Residente, sí. Residente, que haya... Boy, aquí, claro, claro, viviendo aquí. Sí, eso. No, pero que esté. Que... Y no se quede, porque Vallenboy no vive en Valencia. Y agenda industrial, que cuando, hay, cuando tengamos 25 eventos tan importantes como la Feria del Caballo, claro, como se llame, pues será, habrá cambiado el escenario igualmente. Perdón. Más. Hombre, algunos aspectos me suenan más a ciudades como periféricas, vamos a darle un sitio bonito. Sí, claro, de aquí, ¿no? Yo creo que el tema de proyectos globales, que el hecho que se hable de exigencia de niveles de calidad, y que el que lo digan, no le digan, es que es alemán. No, pero no, aquí también se puede, ¿de acuerdo? Es que yo estoy cansado que me digan que yo hable de exigencia o calidad, me dicen, ya está aquí el belga, el alemán. Una nueva cultura local. El proyecto global que te has puesto ahí, yo creo que una cosa que cambiar es el nivel de exigencia. Ver la exigencia como algo deseable. Si creemos que no vale, pues seamos globales también en eso. Allí entra mucho también esta como guerra fría que existe entre el trabajador y el empresario. Mm-hmm. Que la gran mayoría de empresas, ¿para qué trabajan más? Sí, este está forrado, este el empresario, no sé qué, este... Está aquí en la cultura, sí, está ahí. Y en la agencia. No, sí, en sí mismos. Porque, ¿para qué? ¿Para hacer este material? No, me refiero más a nivel de exigencia, a nivel de trabajo de calidad. Sí. Una cosa, me refiero al sistematizar, evaluar, sistematizar. Cuando es cuando uno trata esos aspectos, muchas veces... Una excelencia. Una excelencia. Entonces me refiero más a nivel, a ese aspecto. No me refiero a ya la motivación o la actitud de la gente, sino ese nivel... Si yo quiero realmente abordar ese proyecto global, ser europeo, como muchas veces se llena la boca, soy europeo, pues debo de actuar como tal y a ese nivel. Sí. Pues, pero lo del excelente, ya un momentito, lo siento. Sin que sea la excelencia, a mí no me gustaría que esto fuera Alemania. En el sentido de en Alemania, y yo he vivido allí, se tiene que trabajar una cosa y se tiene que hacer A, se hace A perfectamente, se hace muy perfecto, pero si ya tiene un pequeño defecto, ya como que no hay problema. Y a mí lo que me gusta de precisamente de España es la productividad que sale. Claro, o sea, que saben cómo solucionar, saben que tienen que hacer A, y a lo mejor no es la forma más convencional de sacarlo, pero eso me parece que lo tiene España y no lo tienen muchos otros lugares en el mundo. Y tengo muchísimos amigos que cuando están trabajando en Londres, o están trabajando con ingenieros, porque muchos de ellos de Airbus, están trabajando por allí, se quedan estancados en otra gente de otros países ante cualquier un trabajo que parece que no se puede sacar. Y ellos son de carácter resolutivo. Y yo creo que ese carácter resolutivo que tenemos aquí me parece que es increíble y que es un pro a potenciar mucho. Lo que pasa es que muchas veces esa capacidad de ser resolutivo la aplicamos en detrimento de la calidad. Pero la por eso, que no puede ser, que tiene que ser un nivel de exigencia, pero que no quitan la creatividad o esa capacidad resolutiva, porque entonces nos convertiríamos en otro más, y para otro más contrato un robot. Estás confundiendo la excelencia con la rigidez. Yo no tengo la excelencia no viene de la rigidez. No era más por la excelencia, era por el tema de exigencia, que yo sé cómo yo sé que se puede confundir, pero sabemos todos cómo entendemos aquí exigencia. Aquí exigencia es rigidez. Y así es como se entiende aquí, para muchas veces a una persona, ser exigente es ser rígida. Y eso pasa aquí, eso es dentro de la propia cultura empresarial española. Entonces, yo creo que hay que intentar conseguir lo bueno que tienen las otras culturas empresariales de otros países con lo bueno que tiene la cultura aquí de trabajadora, la capacidad resolutiva. Eso es lo que yo opino ahí. Igual sería seriedad cuando yo me comprometo a algo, en vez de rigidez, simplemente me tomar las cosas más en serio, que igual hay una cultura de me tomo medio en serio y otra sí que me lo tomo en serio. Ese es el hat-trick, ¿no?, de idiosincrasia. De una cultura, no sé si local, solamente de Sevilla, yo creo que es más amplia, de laxitud. ¿Cómo? Laxitud en los términos de trabajo. Pero, de que son conceptos y parte de la cultura que nosotros fusionamos, pero no tienen por qué estar juntos. Claro, claro.
la creatividad, la capacidad para hacer un producto, algo diferente y que funcione, no tiene que ver con ser más relajado y sobre todo, bueno, pues ya lo haré. Que nosotros tengamos las dos cosas mezcladas no quiere decir que tengan que ser mezcladas. No ocurre tan serio. Yo es que vengo de un mundo, probablemente por mi familia, que trabaja en naval, en astillero, y yo he entrado en barco y precisamente en ese mundo se precisa mucho más de alguien creativo, resolutivo, que de alguien que mire la exigencia al máximo nivel, porque es que si no, no sale un barco. Entonces, muchas veces, cuando me ha pasado de ver a personas que rechazan, no, es que esto no está como está en el plan, no, pero es que como está en el plano no se puede hacer. Entonces, esa es la cosa que yo siempre les digo, de hace falta exigencia, pero hace falta una exigencia de, hombre, si lo que se ha hecho es mejor de lo que se puede hacer. Y eso aquí yo creo que no... Hay un debate huevo-gallina, que huevo-gallina y si la gallina al final es un cerdo. Chris, última aportación y si no vamos a hablar. Por una parte entiendo a lo que se refiere, pero que ser creativo, ser crítico no son incompatibles. Ser ágil y evaluar, o muchas veces establecer un sistema de métricas, no es incompatible, al revés. Yo defiendo la gestión ágil, pero tengo que tener mis métricas para poder pivotar, como hablamos muchas veces cuando hablamos del Canva, de creación de empresas, de startup. Tengo que tener mis métricas, mis datos, saber para dónde apuntar, cuál es mi target. O sea, entiendo su postura, porque también responde a un modelo, a unos estereotipos, a unos esquemas que están establecidos, pero también es cierto que dentro de la riqueza que hay, están surgiendo modelos alternativos, ágiles, creativos, innovadores, que buscan saltar. La idiosincrasia lo plantea. Entre todo lo que estáis hablando, y creo que es... la visión a medio largo plazo frente al cortoplacismo local, porque cuando tú entiendes un proceso, un trabajo en el long term, en el periodo largo, entonces es cuando empiezas a hablar de calidad, porque empiezas a preocuparte por la atención al cliente, que a lo mejor puedes ser capaz de poner un parche por ser creativo o no creativo ahora, pero como intentamos resolver, somos tan resolutivos en la inmediatez que a lo mejor no somos conscientes de eso, qué efectos puede tener en el medio largo. Ahí es donde, desde mi experiencia en la construcción, un constructor internacional me decía, me preguntaba cuál era el problema, por qué no funcionaba aquí la arquitectura, y decía que es que, bueno, que el problema de la construcción española es que había mucho modificado en obra. ¿Vale? Porque en la labor intelectual de crear, no se había llegado a un nivel de complejidad en saber qué es lo que nos vamos a encontrar después. Entonces el proyecto salía muy barato también por competir a precio, aquí y ahora, porque era muy difícil entender para el cliente que eso valía eso por algo que no iba a pasar. Y fue, me lo dijo tan claro, él se dedicaba a hacer teatro y centrales térmicas, era un tipo muy particular, y tema de naval también. Y decía, es que aquí se intenta resolver cuantas menos personas, mejor. Cuanto más competitivo en dinero soy, mejor. Dice, en comparación con el internacional me encuentro con equipos de muchos expertos en cada una de sus áreas que tienen contemplado qué es lo que va a pasar. Y dice, y al final la obra es más cara en proyecto, pero más barata en su ejecución. Y creo que eso luego lo he ido viendo en muchos sectores, donde rápido te hago la estrategia, te hago no sé cuánto, y cuando estás allí en el terreno dices, bueno, esto ahora te lo cobro a copón, ¿no? Esto ahora que estamos metidos en barro, para atrás no va, ya para atrás no va, y entonces te dices, son 10.000. Y entonces donde te dicen, me acuerdo uno holandés, dice, es que los españoles son muy poco serios. No es que somos poco serios, es que no habíamos pensado en esa parte porque estábamos preocupados en el resolver ahora, en lugar de resolver el servicio completo. Es una partida que es riego construcción, eso es. Claro, pero es que el riego construcción, a lo mejor en Alemania, es, ostras, hemos cambiado un tornillo por estrella, por fili, y aquí es que no era ese solar. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Creo que hemos abierto ahí un debate que puede ser de los que más claramente ha salido que la transformación es más profunda. No se trata tanto de proponer,
como de cambiar lo que hay. Y no es tan fácil. Y pesa esa idiosincrasia. Y aunque siempre lo tenemos aquí, cultura e historia se hace, echa los tentáculos en muchos otros campos que no nos dejan avanzar, ¿no? Muchas gracias a todos los que han venido. Teresa, socio, nos vemos en la próxima, el mes que viene, con Alejandro Rojas. Deciros que nos vamos ahora al Drinkabout, que la asociación está preparando una fiesta de Navidad. El eslogan es, aunque trabajes diferente, también tienes derecho a tu fiesta de Navidad. Creo que todos sabemos de qué hablamos. No es solamente para socios, está abierto a todo el mundo, a empresarios, emprendedores, freelance. Ahí vamos a sortear latas de melocotón en almíbar, ¿vale? Para quien no tenga cesta, y se puede venir disfrazado. Así que nada, echar un vistazo a la página de la asociación, sevilla.com, y nos vemos en la siguiente. Muchas gracias.